Yo voy a hablar sobre ahorro, inversión y financiamiento. Nosotros, en la discusión que se dio en el grupo, nos dimos cuenta, por supuesto, que lo que estábamos discutiendo requería otro tipo de macroeconomía. Voy a hablar de temas que son algunos triviales, algunos parecen un poco de exceso de optimismo, pero eso es lo que necesitamos. A veces puede parecer que estoy hablando de elefantes en una sala, pero muchas veces estábamos conviviendo con ellos y no hicimos nada al respecto. Entonces, también voy a tratar de focalizar, si bien voy a hablar más de macro, voy a hacer un nexo con la agenda de lo que nosotros discutimos adentro, que tiene que ver primero con el desarrollo internacional, con esta nueva recomposición sectorial, y segundo con el tema del empleo. Entonces, la primera cuestión es cuando uno mira, hay un conjunto de expertos, por ejemplo, se juntaron en 2008 con el Banco Mundial, la Comisión de Crecimiento, decían, ¿qué pasó con los países que tuvieron milagros? Esos que saltaron, porque no es tan fácil, no es que, bueno, mañana no vamos a ser desarrollados y arrancamos. No, es una cosa que es bastante compleja. Entonces, estudiaron un conjunto de países y trataron de detectar rasgos comunes. Había algunos que no estaban y unos que diría que estaban. Pero había un par que seguro que estaban. Uno es altas tasas de inversión y ahorro domésticas, como condición. La segunda tiene que ver con lo que hablábamos antes, el tipo de aprovechar los contextos externos y partir de las condiciones preexistentes. Y la tercera, que es interesante, es un rol importante del sector público. O sea, inversión pública fuerte, los precios relativos no es lo único que va a determinar el resultado. O sea, teniendo en cuenta eso, es el resultado de aquellos países que lograron hacer el salto, en este caso, para nuestro caso sería romper la trampa de los ingresos medios. Nosotros nos pusimos a pensar en Argentina. Entonces ahí lo primero era el propósito. ¿Cómo hacemos para tener altas tasas de inversión, pero que estén enfocadas al desarrollo, o sea, partiendo de nuestras condiciones presentes del contexto internacional? Y segundo, que requiere un financiamiento alto, pero que sea estable. No es un financiamiento que pueda ser volátil, por ejemplo, el ahorro externo. Entonces, ese era el propósito de cómo metimos la macro dentro de nuestra agenda. Con respecto al contexto, ¿de dónde empezamos? Ahí tenemos que decir, si miramos la tasa de ahorro, primero la tasa de ahorro privado, ¿cuánto ahorran los privados? En términos históricos nuestros, no es que sea particularmente baja, por supuesto está cayendo mano a mano con la competitividad como va cayendo. Pero históricamente Argentina no tuvo de forma sostenible tasas de ahorro altas. Ahí tenemos un problema estructural. Con respecto al ahorro público, tuvimos un episodio de ahorro público bastante alto a la salida de la crisis y la convertibilidad. Parecía que tenía motivos estructurales también. Aparte de eso, se habló hace un rato, pero tiene que ver con el bono demográfico y con otras cosas que pueden estar detrás de eso. El ahorro público era un terreno negativo, entonces ahí partimos con un escenario donde hay que hacer modificaciones y políticas nuevas. El segundo punto, nosotros pensamos esto como ahorro, financiamiento, inversión o acumulación de capital humano, y dentro del capital humano hay una parte que nos referimos a, perdón, y capital, y una parte se refiere a capital humano. Por respecto a intervención financiera, ahí ya lo mencionamos antes, lo mencionaba Alberto, y es que Argentina es un país subdesarrollado, inclusive medido o controlado por su nivel de PBI, ¿no? O sea, en términos de donde estamos en ingresos, donde estamos en nivel de cualquier tipo de indicador que uno tome comparativo, en este caso estamos mucho más abajo. O sea, mucho más abajo. Por supuesto que tiene que ver con nuestra historia y con políticas que se hicieron también recientemente, pero ahí solamente mencionamos algunos. ¿Qué es su desarrollo financiero para luego atacarlo con políticas? Baja escala, por supuesto. Eso quiere decir que solo algunos acceden a los mercados, quiere decir que hay mercados. Quiere decir que hay mercados de. Los mercados de capital son casi inexistentes, ¿no? Tenés simplemente el sistema bancario. El segundo punto es la dolarización, la inexistencia de transacciones en moneda doméstica, como un peso importante. Por supuesto, mercados faltantes. Y este punto importante que tiene que ver con cosas que mencionamos sobre la volatilidad y las cosas cambiantes es el hecho de que los mercados financieros solo miran hacia atrás. Vos tenés un buen proyecto. Quiere decir que prospectivamente es un proyecto que da un retorno, pero si vos mirás solo la garantía, bueno, pero muy volátil, se mira más el pasado de un proyecto de inversión que el futuro, de quién es el que hace el proyecto. Seleccionar un proyecto de inversión basado solo en el pasado y en la garantía es un problema en los países con alta volatilidad. Nosotros caemos en esto.
Luego, con respecto a la inversión, por supuesto que ahí tenemos dos problemas distintos. En el caso de la inversión privada, es baja, es muy baja, en relación a lo que se requiere para generar un crecimiento sostenido. Y ahí el problema tiene que ver con cosas que estuvieron pasando, pero ahí lo pusimos nosotros con apropiabilidad débil del retorno y horizonte corto, en el sentido de que, primero, que es difícil revelar los precios relativos con una economía volátil. O sea, ¿dónde vas a invertir si vas a hundir recursos para recuperarlos dentro de 10 años? ¿Cuáles son los precios relativos relevantes dentro de 10 años? Una economía volátil, no lo sabemos. Pero segundo, que el retorno, una vez que hace la inversión, es difícil de saber quién se lo queda. Una economía con confiscaciones, con reglas de juego que van cambiando permanentemente. Entonces, eso da un panorama de inversión privada que es más bien defensiva, que probablemente sea dirigida a sectores donde tiene incentivos que no son los correctos para estrategias de crecimiento, cuando estos problemas son menores. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a la inversión pública, ahí el problema es un poco distinto, porque tiene que ver con la subprovisión de bienes públicos. Mencionamos mucho la infraestructura, la brecha de infraestructura argentina es grande, tiene que ver con la inversión pública, que es baja en relación a los países esos que mencioné antes, milagrosos, pero creció, pero sin embargo, cuando ves la infraestructura, no lograste reflejar eso en algún tipo de bien público que complemente la actividad privada. Ese sería de dónde partimos, ¿no? Ahora, dentro de las prioridades, ahí hay en el documento hay un conjunto más amplio de temas que habría que tratar. Por supuesto, primero es recomponer el ahorro público. Ahí en ese caso nosotros nos referimos no tanto políticas del lado de los ingresos, porque la presión impositiva ya es alta, sino del lado de cómo repensamos la estructura del gasto. Hay cosas que se mencionaron, por supuesto, el gasto en subsidios económicos, tenés que revisar, por supuesto, el gasto de consumo y operación también. Pero del lado del gasto sería la parte de la composición del ahorro público. Un capítulo acá, pero mencionamos muy poquito, tiene que ver con el tema previsional que Ricardo mencionó antes. Por supuesto que una economía que está viviendo el bono demográfico y tiene este tipo de presión sobre el gasto público, dentro de 20 años va a ser un problema mucho más grande para resolver. Es un tema que está mencionado en el documento. Si vamos a la parte más de las finanzas, el primer tema es cómo hacer para repatriar la riqueza que está fuera. El ahorro privado por muchos años no fue bajo, quiere decir que el tema es que no se intermediaba acá. El tema es que ese ahorro se iba, ¿no? Claro, son cosas triviales, dije antes, que todos sabemos, pero es interesante tenerlo anotado dentro de la estrategia que podemos seguir. Por supuesto que ahí tiene que ver con cómo generás activos o transacciones en moneda local. Bueno, cómo hacer para bajar la volatilidad del sistema financiero y para hacer un mercado en moneda local. Muchos países de la región pasaron la década de bonanza pasada tratando de desarrollar mercados financieros y lo hicieron. O sea, un vecino nuestro, no hablando de países muy lejanos, tratando de desdolarizar y de generar dentro del sector privado intercambios de moneda local. Avanzaron mucho, nosotros ahí tenemos una deuda pendiente, por supuesto que detrás de esto tiene que ver con cosas más profundas, por ejemplo, la inflación, obviamente, y el tema de la inseguridad que mencionó Willy más temprano. ¿Cómo conseguir financiamiento a largo plazo? Tenés que tenerlo, si no, proyectos de inversión de envergadura financiados internamente no lo vas a poder conseguir, obviamente. Acá es importante, los mercados faltantes, hay muchos que son mercados contingentes, digamos, o sea, en distintos escenarios, pero la mayor parte en realidad son de largo, no tenés mercado largo. Es un tema importante que tendrías que tener dentro de la agenda. Con respecto a la inversión, ahí el punto, Willy ya lo mencionó, pero se refiere a fortalecer la probabilidad de los retornos de la inversión privada. Esto quiere decir el título de seguridad jurídica, pero es un tema importante. Primero, revelar precios relativos estables. ¿Cuáles son los verdaderos precios relativos de la economía? ¿Dónde están las oportunidades? Nosotros avanzamos parte de esa discusión, pero los retornos tienen que ser consistentes con eso. Si no, no se invertirá ahí. Segundo, luego, a tener marcos regulatorios consistentes. Esto no quiere decir la de favoritismo, quiere decir consistente. Si empezaste con este marco regulatorio, terminás la inversión con este marco regulatorio. Por supuesto, luego que una agenda, cada uno de estos puntos es una agenda gigante, pero referido a la inversión pública, cómo hacer para potenciar y convertir la inversión pública, cómo hacer para dirigirla hacia aquellos bienes públicos que son los más importantes para la estrategia de crecimiento que mencionamos antes. Bueno, ahí también hay una discusión en el documento. Déjeme terminar con la parte de
justo dije, me dejé terminar. Con la parte de. Con la parte de capital humano. Nosotros, hay una discusión ahí sobre el sistema educativo, pero nosotros lo discutimos en términos de estrategia de crecimiento. Entonces lo pensamos como formación de capital humano. Ahí, asociado a lo que mencionamos antes y lo que habló Ricardo, de la fragmentación de la producción, es interesante notar eso, que la nueva forma de globalización está cambiando también los mercados de trabajo nacionales. O sea, ya el mundo del trabajo es distinto al que era antes. Y esto es importante porque cuando uno mira el tipo de tareas que hacen los países que están beneficiando con esta nueva globalización, son aquellos que, donde el tipo de trabajo que se hace son cognitivos y no rutinarios. En cambio, los países que se especializan en tipos de tareas que son manuales, por supuesto que ahí van a competir con costo. O sea, las empresas que deslocalizan es un tema de costo, de competencia de costo. El más bajo hoy ahí. Si es una tarea que al ser rutinaria puede ser pasada una regla, puede ser hecha casi en cualquier lado, con cierta infraestructura que puedas asegurar el país que recibe esa parte de la cadena de valor. Entonces, esto es interesante. Los mercados de trabajo a nivel nacional están enfrentando desafíos. Si vos te vas a especializar en tareas rutinarias como ensamblaje, sabés lo que estás compitiendo con costos decrecientes todo el tiempo. No solo porque hay máquinas que están reemplazando el trabajo, sino también porque ahora es posible, con las tecnologías de la información y conocimiento, deslocalizar esas actividades. Entonces ahora las puedes hacer en cualquier lado. Como son rutinarias, son fáciles de controlar, son fáciles de llevar reglas para llevarlas a cabo. Entonces, ese es un punto interesante. El mercado de trabajo pensado hacia adelante, el mercado de trabajo que está cambiando en cada uno de los países, tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en ese punto? Argentina tiene una historia de innovación, tiene una historia, por ejemplo, en la región, una historia positiva en este punto. Pero cuando uno hace un panorama hoy, una comparación internacional, Argentina está retrasada. No solo en indicadores de innovación, sino en particular en el tipo de tareas que estamos haciendo en las cadenas globales de valor. Tareas que nos tocan en general. Si uno mira el mercado de trabajo y le aplica algún tipo de medición para ver cuánto cognitivo tiene el trabajo que está generando, Argentina está retrasada en relación a su nivel de ingreso. O sea, está perdiendo esa batalla. Está perdiendo esa batalla. Entonces, cuando vamos a las políticas, ahí hay un conjunto de temas que se discuten en el documento. Primero, por supuesto, igualar oportunidades y mejorar el acceso. Puede pasar que alguna empresa dentro de un sector logre hacer el upgrading en la cadena de valor y de pronto habrá tareas que son cognitivas. Pero ¿cómo hacemos para que sean la generalidad del sector? ¿Cómo hacemos para, empezando en un sector, pasar a otros sectores? Ahí tenés que emparejar la cancha y tenés que diseminar la información y el conocimiento cuando hace falta. Ahí hay agencias públicas, hay cosas que mencionamos ahí que son importantes. Segunda, más atrás de eso, mejorar la calidad del sistema educativo, por supuesto. Esto va más allá de cuánto gastás y cuántas escuelas tenés, no es eso, ¿no? Sino en el sentido del resultado que tiene el sistema educativo. Y el último punto, que va más a la parte de la agenda de crecimiento que nosotros discutimos, es el descalce que vos tenés entre el stock de skills o de formación que estás dando para el trabajo y el tipo de tareas que se requieren en esta nueva globalización. Ahí tenés un descalce que no lo estás viviendo. Entonces, ¿cómo hacés para lograr una comunión entre cómo van cambiando las tareas que se demandan para hacer el upgrading en las cadenas de valor y el tipo de formación que vos estás generando, que sería como nuestra oferta de trabajo a esas cadenas de valor? Bueno, esa es una agenda importante que todavía no ha sido, por lo menos, discutida en forma suficiente, por lo menos lo que nosotros creemos en el grupo de trabajo. Termino. Muy bien.